Recién terminamos de inaugurar una muestra de dibujos de Santi, los colores de Santi, un niño que falleció a los 17 años, una enfermedad oncológica, que bueno, fue un ejemplo en sus últimos años de vida, se dedicó a ayudar a otros niños y niñas para que pasen esos momentos tan, tan difíciles, y su familia y sus entornos familiares, y también para destacar el trabajo del Servicio de Cuidados Paliativos del Hospital San Roque, que se creó cuando yo fui Ministro de Salud en el año 2011, y que realmente hacen una tarea valorable, una tarea indispensable de cuidados paliativos, pero también de acompañamiento a sus familias, sobre todo en toda la provincia de Entre Ríos, a niños y niñas que atraviesan esos momentos de enfermedad terminal o de tratamiento invasivo para poder curarse. Así que bueno, esto es lo que acabamos de realizar, y respecto a la sesión que vamos a comenzar en breve, sí, lo más importante es el ingreso del presupuesto para el año 2024, que obviamente, habida cuenta del resultado de las elecciones, que vamos a estar frente a un cambio de gestión, un cambio de espacio político en la conducción del gobierno de la provincia, y como lo hemos hecho en los años anteriores, mucho más ahora, vamos a trabajar en forma conjunta, para que ellos lo están analizando en estos momentos, para ver en base a la impronta que el nuevo gobernador Rogelio Frigerio pueda con su equipo definir cuáles serán las prioridades para el año 2024, si están de acuerdo con lo elaborado por el gobernador Gustavo Bordet y el equipo económico que conduce Hugo Balay, o si vamos a tener que hacer modificaciones, o se lo verá en el transcurso de los próximos días, porque hoy ingresa, se deriva a la Comisión de Presupuesto y ahí se va a empezar a analizar en forma conjunta, como lo hemos hecho en el más del 95% de las leyes que en estos 4 años hemos sancionado en la gestión. El gobernador Bordet habló con el próximo gobernador Rogelio Frigerio para que los equipos económicos lo analicen, los legisladores lo analicemos, y si hay acuerdo vamos a avanzar en esta. Yo quería, sería ideal aprobarlos antes de que culmine la gestión el 10 de diciembre. Pero bueno, si hay acuerdo se podrá aprobar. Lo importante es que a partir del 1 de enero se tenga aprobada la ley de presupuesto. Será con esta gestión o con la que viene. Sería ideal con esta, pero ya no depende tanto de nosotros.